vamos a hacer juntitas el videito de la decoración de mi portal para Easter. Y miren todas las florecitas que tengo aquí. Y vamos a estar haciendo unos arreglos florales para estas urnas. Miren, las hemos rellenado con piedra y adentro están las piedras porque son plásticas y no pesan mucho. Entonces el aire me las puede volar. Miren, tengo esto que es de un material plástico que funciona como una NER para aguantar los tallos de las flores. No es del tamaño que lleva, es muy grande, pero yo voy a hacer que funcione para lo que yo quiero. Bueno, amigas, hola, estoy en el suelo. Aquí tengo las flores de primavera, todas son del Dollar Tree. Las tengo dividida por grupos, miren. Y comencemos. Voy a comenzar por las más altas, que son estas. Y le vamos a subir las hojitas así. Miren, las hojitas están abajo, se las vamos a subir. Ok, y comenzamos. Ya tenemos las rosadas colocadas, ahora vamos con estas azules y vamos a abrirla. Ni siquiera les he quitado las etiquetas, amigas, pero bueno, esto es de Apurillo. Vamos a abrirlas y colocarlas. Va quedando. Y las últimas son estas rosas. Vamos a abrirlas también y a rellenar espacios, amigas. Bueno, chicas, miren qué bonito lo que conseguí en el Dollar Tree. ¿Ustedes pueden creer que esto costó solo $1? Miren el tamaño que tiene. Bueno, y vamos a hacer unas decoraciones para Easter, para mi portal o front porch, para poner delante de la puerta, porque tienen un tamaño bastante bueno y grande. Y lo que voy a hacer es estas tablitas, que también son del Dollar Tree, las he pintado de color blanco y voy a hacer una base para que se pueda sostener. Miren, en la parte de atrás voy a estar colocando una pieza de madera que lo voy a pegar con goma de madera para que ayude a sostenerlo. Así que vamos a comenzar. Bueno, y aquí antes de pegarlo con el glue de madera, le voy a dar unos toquecitos en la esquina de hot glue para que me ayude a mantenerlo en el lugar, porque esta goma se demora más en... Bueno, y lo que hice aquí fue darle unos puntos de hot glue, de goma caliente, aquí alrededor, para ayudarlo a que se sostenga mejor.
Thank you.